Quiero hablar contigo hoy sobre la mentalidad de víctima. En la vida nos pasan cosas. Tuvimos una botella de agua que teníamos muchas ganas de tomarla. Teníamos mucha sed. Se nos cayó, se derramó. Estábamos en el bus. Alguien nos pisó el zapato. Estábamos en el trabajo. Alguien nos habló feo. Alguien nos trató mal. Estamos en la casa. La mamá nos gritó. No estamos consiguiendo trabajo. No hay mucha plata. Siempre hay escasez de las cosas. Es muy fácil en estas condiciones de dificultades de desarrollar una mentalidad de víctima, especialmente porque a nuestro alrededor hay muchísimas personas que tienen mentalidad de víctima. ¿Cómo reconocer la mentalidad de víctima? Una persona que queja mucho, que siempre está quejando a los políticos, de la iglesia, del jefe, de la familia. Quejar es chillar, echar la culpa, hacer ruido en lugar de cambiar su propia vida. Otra manera de evidenciar la mentalidad de víctima, y es muy importante mirar adentro de uno, es cuando tiene una oportunidad, cuando tiene un tiempo libre, cuando surge algo en su día. Usted mentalmente, ¿qué está haciendo? ¿Está haciendo excusas? Surge una oportunidad y tú dices, no, eso nunca puede funcionar. No, seguro van a terminar aprovechando de mí. No, esta gente solo me quiere explotar. Si esos pensamientos están dominando, o sea, es normal tener esos pensamientos, pero si están dominando por encima de la tendencia o lo de tomar riesgos, si está dominando esos pensamientos negativos, usted está sufriendo la mentalidad de víctima. Le pasó, si usted siempre está acordándose de las cosas malas que le ha pasado en su vida, en el pasado, eso sugiere mentalidad de víctima, porque usted está cogido en esos incidentes. En realidad, el pasado ya está hecho, no se puede cambiar. En mi caso, yo fui severamente maltratado por mi papá. Por muchos años tuve resentimiento, rabia en contra de él. De hecho, parte de mi identidad, una parte importante de mi identidad era que yo había sobrevivido a eso. Yo sentí mucho orgullo incluso de eso. Eso en parte era mentalidad de víctima, porque yo estaba dejando que ese maltratamiento que ya se había acabado, ya era cuestión del pasado, influyera en mi futuro. El hecho es que nadie le puede hacer a usted una víctima aparte de usted mismo. En la vida pasan cosas que son agradables, desagradables, favorables, desfavorables. Lo importante es el cuento que uno dice a uno mismo sobre lo ocurrido. Por ejemplo, yo estoy caminando, tropiezo, caigo, me aporreo. Puedo decirme que yo soy una persona muy desafortunado. Puedo chillar, puedo sentirme mal por mí mismo, puedo ir a mi casa y mostrarlo a mi mamá y pedir empatía, simpatía,
que me consuela, ¿sí? O puedo decir, ah, cuando me caigo puedo echar ojo al piso, ah, interesante, no he estado tan cerca al piso en mucho rato. Es bueno porque me recuerda qué tan chévere es que yo puedo caminar, que yo ando de dos pies en buena salud, que no me toca estar cerca a la suciedad, la dureza del piso todos los días. Entonces, o sea, puede sonar charro, pero, o sea, todo depende de cómo recibimos las cosas. Puede que tenemos un trabajo, más o menos nos gusta, al menos paga los servicios, los costos diarios, que nos despiden. Podemos interpretarlo como una tremenda tragedia. Podemos llorar, podemos sentir como una persona que ha fallado. Podemos perder días emborrachándonos, perdiéndonos en videojuegos, chillando a todo el mundo. O podemos decir, bueno, esta oportunidad no fue la que yo quiero, no fue la adecuada para mí. Ahora estoy libre para perseguir otras oportunidades. No voy a chillar por esto porque no vale la pena. Está terminado, es parte del pasado. No puedo cambiarlo, entonces ¿por qué voy a chillar? No cambia nada. Voy a actualizar mi hoja de vida. Voy a conectarme con mis amigos, con mis conocidos, con mi cuenta de LinkedIn. Voy a buscar nuevos trabajos, nuevas oportunidades. Otra cosa que yo he visto mucho con la mentalidad de pobreza es la idea de que todo lo bueno viene del gobierno. Tengo una necesidad, hay un problema en la comunidad, queremos algo, vamos a ir al gobierno. El gobierno nos dé la plata. El gobierno tiene que darnos la plata, ellos tienen la plata. Okay, esto es esperar que otras personas resuelven su problema por usted. Pero ellos tienen sus propios intereses. Ellos no tienen tanta plata como uno cree. La plata que tienen ya está comprometido en otras cosas. Requiere mucho tiempo para mendigar dinero del gobierno. Entonces, cuando tiene un problema en lugar, una necesidad, en lugar de recurrir a tomar el dinero de otras personas, más bien subas de nivel y buscas una oportunidad, inventas una oportunidad para agregar valor a la vida de las otras personas. Tú dices, tengo una necesidad, o sea, tú quieres agregar valor a tu propia vida. Entonces, ¿cómo uno hace eso? Recurriendo al gobierno es una mentalidad más bien pobre. La forma en que se agrega valor es agregando valor a la vida de los demás. Entonces, y cuando uno hace eso, se puede quedar con un poquito del valor para uno mismo. Entonces, bueno, para resumir, evite la mentalidad de pobreza. Es lo que más empobrece, más que falta de dinero, falta comida, inundaciones, tragedias, pérdida de trabajo, lo que sea. Es la mentalidad, porque toda la vida que tenemos funciona a través de, como resultado de, el cuento, la película que está corriendo en nuestras propias mentes. En lugar de la mentalidad de pobreza, busca la mentalidad proactiva, positiva. Tú eres poderoso, tú puedes cambiar tu vida, tú no necesitas a otras personas para hacerlo por ti, tú lo puedes hacer.